Buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar la semana, como siempre lo hacemos. Nos va a informar Ricardo Sheffield, procurador federal del consumidor, sobre el quién es quién en los precios. Y luego ya abrimos a preguntas y respuestas. Y adelante. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de los combustibles? La semana pasada el promedio de la gasolina regular fue de 21 pesos con 84 centavos, la de la premium 24 pesos con 9 centavos y 23 pesos con 61 centavos el promedio del diésel. Con corte el 23 de noviembre, la mezcla mexicana de petróleo 71 dólares con 69 centavos de dólar el barril. Pueden ver ustedes cómo ha venido una tendencia a la baja, afortunadamente, en los precios internacionales de los combustibles, llegando ya pronto, esperemos, a los promedios que se tenían al inicio del año, antes de que iniciara la crisis a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y tenemos también en consecuencia una baja en el incentivo fiscal, que el incentivo fiscal para esta semana es del 39% a la gasolina regular, del 13.4% a la premium y del 91.5% al diésel, que sigue siendo el más alto, el del diésel, por el impacto que tiene en la transportación en general, sobre todo de alimentos. Vamos a ver que las tres más careras en esta semana fue Oxogas, qué pena, quedó en primer lugar. Algo se les descompuso por ahí, porque normalmente están a la mitad de la tabla, Petroseven y Arco. Entonces, esto afecta mucho al norte del país, porque las tres son cadenas importantes en el norte de México y fueron las más careras. Y las más económicas la semana pasada fue Orsan, Total y G500. Vamos a verlo ya en lo individual por gasolineras, y tenemos que una gasolinera de BP en Escárcega, Campeche, con un precio al público de 23 pesos con 99 centavos, sí se ganó la medalla de pasarse de rosca, ¿no? 5 pesos con 43 centavos. Luego, por este tipo de motivos, aunque no es una falta el ganarle tanto, pero con estas exageraciones, no saben cómo recibimos reportes a la app de litro por litro, y luego nos obligan a estarlos verificando. Son unas exageraciones estos márgenes, 5.43. En todo el año no me había tocado ver una gasolinera que se pasara así de rosca. Y véanlo con los 21 centavos de franquicia Pemex en Tehuacán, Puebla, que es el margen, por tanto el precio al público 19 pesos con 44 centavos. Vamos a ver ahora en la gasolina premium como Móvil en Monterrey, Nuevo León, a 25 pesos 90 centavos el litro, precio al público, tiene un margen también bastante alto, de 4 pesos con 77 centavos, comparado con los 25 centavos de margen en Puebla, Puebla, de franquicia Pemex, un precio al público de 21 pesos con 36 centavos. Vamos a ver cómo en el diésel es ahora BP, que tiene el precio y el margen más alto, en Escárcega, Campeche, 24 pesos con 99 centavos por litro, un margen de 2 pesos con 87 centavos. Mientras que en Río Verde, San Luis Potosí, franquicia Pemex, tiene un precio al público de 23 pesos con 39 centavos y un margen muy razonable de 16 centavos. Recibimos a la app de litro por litro 258 quejas o denuncias y realizamos 315 verificaciones o visitas de constatación,
hubo dos gasolineras que se negaron a ser visitadas, ser verificadas. Fue en Jesús María, Aguascalientes, y en Tlachichuca, Puebla. También tuvimos estos dos incidentes. Aquí tenemos los números de las estaciones de servicio donde no se dejaron verificar el 20 de noviembre y el 19 de noviembre pasado. En la gasolina regular, sin tomar en cuenta el margen, como un referente para darnos cuenta si el proveedor que nos atiende a nosotros o que está cerca de nuestro trabajo, nuestra casa, nos da un buen precio, pues las gasolinas baratas, sin tomar en cuenta el margen, es de franquicia Pemex en Veracruz, 18 pesos con 70 centavos el litro, y 18 pesos con 89 centavos también de franquicia Pemex en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Las más caras, 24 pesos con 24 centavos también de Pemex en Santiago, Papasquiaro, Durango, y 24 pesos con 8 centavos de franquicia Pemex en Chimpalcingo, Guerrero. Como ven ustedes, no influye el tema de la franquicia, puede haber en todas las franquicias quienes den caro, quienes den barato. En este caso Pemex se llevó las más económicas y las más caras, es un referente. Obviamente nadie va a ir a cargar hasta ese lugar más que los que viven por ahí, pero te puedes dar cuenta con ese referente si está a buen precio tu proveedor de gasolina o debes de buscarle en la app de litro por litro un mejor proveedor. La más barata para la Premium es de Pemex en Veracruz, 20 pesos con 50 centavos, y 20 pesos con 79 centavos de gasolina a Kirkland, este es Costco, en Ensenada, Baja California. La más cara, 26 pesos con 89 centavos. De Shell en Naucalpan, Estado de México, y también Shell en Atizapán, en el Estado de México, 26 pesos con 83 centavos. El diésel la más barata, 22.55 de Móvil en Tepaxtlaco, Puebla, y 22.69 de Shell en Chicoloapan, Estado de México. Las más caras, 26 pesos con 24 centavos en Guadalajara, Jalisco, de Pemex, y 25 pesos con 88 centavos en Tejupilco, Estado de México. Vamos ahora a ver también el tema del gas LP. En el gas LP, si hacemos corte el 23 de noviembre, también vemos esta tendencia a la baja, donde convirtiendo a pesos y a kilos, el precio del gas está a 22 pesos con 97 centavos. 2 pesos más abajo el promedio nacional de las 220 regiones de sus precios máximos, 20.96, que se está respetando el precio máximo en todo el país. 12 pesos con 42 centavos también el 23 de noviembre, el precio promedio en México para litros de 11 pesos con 32 centavos, un peso abajo el promedio nacional de precios máximos, y seguimos encontrando distribuidores aliados de los consumidores que dan incluso por abajo del precio máximo. Tenemos casos en Jalisco, en Veracruz, en Oaxaca, en Puebla, en Coahuila, en Guanajuato, en Michoacán. Un claro ejemplo de ello lo podemos ver en distribuidora de gas del Cañón, en Totatiche, Jalisco, con un precio al público de 11 pesos con 81 centavos, mientras que el precio máximo es de 12 pesos con 62 centavos, casi un peso por abajo del precio máximo. Para el caso de cilindros de gas, ya por kilo, tenemos casos por abajo del precio máximo en Puebla, en Veracruz, en Jalisco, en Zacatecas, en Guanajuato y en el Estado de México. Gas El Paraíso en Huitzilán de Cerdán, Puebla, un precio al público de 20 pesos con 87 centavos por kilo, cuando el precio máximo es de 21 pesos con 73 centavos, también casi un peso por abajo. Realizamos 778 verificaciones o visitas de constatación de precios máximos, y en la semana pasada encontramos 3 vehículos que se inmovilizaron por no estar bien calibrados y 3 instrumentos de medición que también fueron inmovilizados. Anduvimos más recargados hacia la costa y tuvimos un 12.7% de
cilindros en mal estado, aunque fueron pocos en número, pero el porcentaje aumentó. Ayúdenos en casa revisando el cilindro al recibirlo, que se encuentre en bien estado la válvula, que no se encuentre picado en la parte de abajo, por seguridad de nuestras familias. Hubo una negativa de verificación en el tema de gas LP. Se trata de una pipa que estaba distribuyendo en el Estado de México, en Zumpango, supuestamente de Grupo Centurión Combustible, y pues ya lo estaremos atendiendo, incluso con apoyo de la Fiscalía General de la República, porque en estos temas encontramos con mucha frecuencia que se trata de huachigás y que están clonando las pipas de alguna empresa. Vamos a ver ahora quién es quién en el precio de los 24 productos básicos. Tenemos ahí que hay una ligera tendencia a estabilizarse y empezar a bajar un poco en el promedio nacional del índice nacional de precios al consumidor de bebidas y alimentos, en el precio de la canasta alta una clara tendencia a la baja y un comportamiento bajo pero un poco errático en la canasta más económica de estos 24 productos, donde el paquete en la zona centro lo encontramos en su precio más alto en Chedraui, en Querétaro, a 1,023 pesos con 10 centavos, mientras que el más económico en esta misma región es de Mega Soriana en Iztapalapa, en la Ciudad de México, a 916 pesos con 20 centavos. Afortunadamente ya también la central de abastos de Iztapalapa también ya está otra vez entre los precios bajos, lo tuvo a 948 pesos con 58 centavos. Gracias por aliarse en la central de abastos de Iztapalapa a los consumidores de esta zona del país. En la zona centro-norte, el precio más alto es de Casa Ley en La Paz, Baja California, 1,060 pesos con 20 centavos, mientras que el precio más económico lo encontramos en Mega Soriana de Morelia, Michoacán, a 918 pesos con 60 centavos. En la zona norte, este paquete tiene el precio más alto en HEB de Saltillo, Coahuila, a 1,074 pesos con 15 centavos, mientras que el más económico lo encontramos en Tijuana, Baja California, en 935 pesos con 50 centavos, el mismo paquete de 24 productos. Y la canasta en la zona sur-sureste tiene el precio más alto, otra vez, ya por varias semanas, en la central de abastos de Mérida, a 1,079 pesos con 69 centavos, afortunadamente 10 pesos más bajo que la semana pasada, que bueno. Gracias a ellos, ojalá hagan el esfuerzo para que queden ya en el promedio nacional. Y Sorana Hiper en Solidaridad Quintana Roo tiene el precio más económico para este paquete, incluso más barato que la semana pasada, 919 pesos con 50 centavos por el mismo paquete de los mismos 24 productos. Muchas gracias. Vamos con los... Sí, vamos con los videos, con los videos. Tren Maya, reporte de avances, 28 de noviembre de 2022. En el tramo 1 siguen los trabajos de la estación de Escárcega Campeche, que ya registra avance de 60% en edificios y 50% en la obra civil del cuarto de máquinas. Actualmente se habilitan columnas y traves para el segundo nivel donde se encontrará el andén, mientras en el primer nivel, que está casi terminado, se ubicarán taquillas, elevadores y oficinas. En Palenque, Chiapas, se intensificó la construcción del nuevo bulevard que conducirá a la estación del tren en esta ciudad, con trabajos nocturnos en la conformación del terraplén y estabilización del suelo. En el tramo 2, en el libramiento Campeche, continúa la colocación de traves para el viaducto de La Olla. También avanza el armado de varillas para el paso vehicular que cruzará la carretera para llegar a la estación Etzná. En el tramo 3 continúa el acopio de balasto que llega a través del puerto Progreso, Yucatán, procedente del puerto de Veracruz.
A Puerto Progreso han llegado 33 barcos y el más reciente fue el primero en su tipo, que atracó con más de 21.000 toneladas de balasto para ser transportado a los centros de acopio ubicados en los municipios de Chocholá y Tishpehual. En el tramo 4 avanza la construcción de la nueva autopista Mérida-Cancún y de la vía férrea. También sigue el vertido de balasto a lo largo del trazo. Hasta el momento se han tendido más de 38.000 metros cúbicos de la piedra volcánica. Actualmente en todo el tramo 4, las obras en proceso se realizan a través de 230 frentes de trabajo. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Se han plantado 1.400.000 especies herbáceas para la reforestación de 9 hectáreas. Como parte de las acciones de mantenimiento y prevención de incendios forestales, se continúan los trabajos en más de 10.000 metros cuadrados de la brecha cortafuegos que se localizará en las inmediaciones del vivero. Se mantienen los trabajos del Plan de Control y Eliminación de Especies Exóticas e Invasoras. Para ello, se realiza el triturado y disposición final del material vegetal. En el Jardín Central, iniciaron los trabajos de plantación, para lo cual se lleva a cabo la conformación de cajetes, en los que posteriormente se colocarán sustratos y las especies arbóreas. Se trasladaron los primeros 150 árboles para su adaptación y posterior plantación en las islas, que servirán como barreras rompevientos. En los estacionamientos se colocaron más de 600 metros cúbicos de concreto armado para cimentaciones y losas. También se inició la conformación de la ciclovía con más de 2 kilómetros de tezontle compactado, así como la construcción de guarniciones. Como parte de los trabajos en redes de infraestructura, se han colocado 8.400 metros de tubería de instalaciones hidrosanitarias. A la fecha, se concluyeron 32 canchas deportivas y se terminaron las cimentaciones superficiales de las edificaciones que alojarán los servicios a visitantes. En las vialidades de acceso al parque, en la zona norte, fase 2, se inició la demolición de asfalto para la construcción de casetas de vigilancia y paradores de autobuses. Asimismo, arrancó la obra del edificio de visitantes del parque con trabajos preliminares de trazo, demolición y excavación. Como resultado del proceso natural de restauración ambiental de la zona, los cuerpos de agua, como la laguna Jalapango, van recuperando extensión y con ello fortaleciendo su biodiversidad. A la fecha, se han generado más de 4.600 empleos en la construcción del parque. Ya, muy bien, empezamos. Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, sus impresiones de la marcha del día de ayer. ¿Esperaba esta respuesta de 1.2 millones de personas que asistieran? ¿Qué opinión le merece que, a pesar de la gran cantidad de personas que se dio cita, pues no hubo conflicto mayor, no se presentaron peleas, hubo desmayos, algunas personas que pues les pegó el sol de tanto caminar? Los comercios se mantuvieron abiertos. ¿Qué lectura dar de la participación que hubo de ayer? Como primera pregunta y primer tema, presidente. Bueno, pues estoy muy contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente, con todos, porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo. Es una fórmula efectiva y no falla. Si se atiende al pueblo, la gente responde. No es cierto, repito una vez más, de que el pueblo sea malagradecido. El pueblo es muy fraterno, muy solidario. Y es una lección para cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. Antes de voltear a ver cómo se ayuda a los de arriba o a ciertos sectores formadores de opinión pública, hay que voltear a ver
y atender al pueblo. Esa es la mejor política. No engañarse de que la gente no va a saber diferenciar entre quien le tiene amor al pueblo y quien en el fondo lo desprecia o lo maltrata o lo considera inferior. Lo más importante en este proceso de transformación es el cambio de mentalidad, porque cuando cambia la mentalidad, cambia todo. Hay veces, repito, que hay revoluciones y la gente sigue pensando de la misma manera. Ahora, no, estamos viviendo un proceso de transformación en paz y hay un cambio de mentalidad, porque se está impulsando una revolución de las conciencias. Ayer una de las cosas que más celebró la gente en mi intervención fue cuando dije: vamos ganando la batalla al racismo, al clasismo, a la discriminación en todas sus expresiones. Ahí fue lo que más gustó. Otras cosas, pero esa me llamó mucho la atención. Y eso no tiene que ver con lo material, ni con programas de bienestar. Eso tiene que ver con el cambio de mentalidad. Me produjo también una gran satisfacción el que hayan participado muchísimos jóvenes. También porque había que caminar, ¿no? Y los adultos mayores, pues, se les convocó a que estuviesen esperando en el Zócalo. Pero también había adultos mayores en la marcha, sin embargo, muchísimos jóvenes, muchos jóvenes. Y eso, pues, es muy estimulante, porque es el relevo generacional, no solo en cuadros dirigentes, sino en integrantes de la ciudadanía, muchos, muchos, muchos jóvenes. Y lo otro que tú señalas, que también es importante, pues es que no se quebró un vidrio, los negocios estaban abiertos, muchos ahí en los negocios, los trabajadores participando, aplaudiendo, en algunos casos prestando los baños, como se dice comúnmente en la policía, saldo blanco, también es de celebrarse. Y muy bien, mucho, muy bien. Y vamos a continuar, porque esto me obliga a aplicarnos más. Nobleza obliga,
Y muchas gracias a toda la gente. Presidente, si nos pudiera compartir qué mensajes escuchó de la gente que se acercaba a usted. Le entregaban documentos, le daban mensajes, le pedían firma de sus libros. ¿Le costó trabajo avanzar? Vimos que fue complicado avanzar, abrirse paso entre la gente. Sí. Los contingentes fueron solidarios. Por ejemplo, el contingente de Michoacán en un momento estuvo repartiendo carnitas. Algunos estados estuvieron regalando, bueno, compartiendo pan con los asistentes. ¿Qué opinión le merece esta solidaridad de los asistentes? Y que nos pudiera compartir también qué mensajes escuchó de las personas. Era tanta gente que fue complicado avanzar. ¿Esperaba esta respuesta? Sí, porque yo estoy constantemente recorriendo los pueblos y esto mismo, pero vamos a decir, en pequeño, es lo que constato en mis giras. Nada más que, pues, esta fue una manifestación grande y se expresa más todavía esa solidaridad. Entonces, mucho cariño, mucho afecto, llantos, besos, abrazos, bendiciones, deseos de que nos vaya bien y panes y tamales, y querían que yo recibiera un gallo. Ese gallo no es el mismo, pero el gallero sí. Estaba pequeñito en una de las marchas allá, bueno, en el 2000, y me entregó un gallo, creo que en la delegación Venustiano Carranza, y fue en la campaña para el 2000 por la jefatura de gobierno. Tiene 22 años. Y me llevé el gallo y vivíamos en Copilco, en un departamento. Y llegué y ya pues estaban todos dormidos. Yo, ¿dónde pongo el gallo? Y lo puse en el baño de la sala y a las 6 de la mañana empieza el gallo a cantar y todo el mundo se despierta ahí, ¿no? ¿Qué trajiste? Y pues a ver qué hacíamos con el gallo. Pero él, que era jovencito, pues ya está grande, me llevó otra vez el gallo. Perritos, o sea, de todo. Y la gente muy, muy, muy contenta, muy consciente, muy politizada. De la importancia y del momento histórico que estamos viviendo. Y muy respetuosa. Ni siquiera consignas en contra de nuestros adversarios, nada, no escuché nada del INE, nada, es otra cosa completamente distinta. Y en un segundo tema, solo compartirle, presidente, de los que cubrimos ayer la marcha, mucha gente traía en sus carteles estas consignas de yo soy acarreado porque ya no quiero corrupción, soy acarreado porque quiero la dignidad de mi pueblo. Y sí había mensajes que vimos que querían que se transformaran las instituciones, incluido el INE. Preguntarle, presidente, como un segundo tema, ayer en su mensaje adelantaba que iba a buscar que el incremento al salario mínimo para el próximo año, o bueno, a finales de este año, fuera del 20%. Preguntarle cómo va esta negociación,
ya es un hecho. Y aprovechando en su mensaje, que fue amplio y bastante, en muchos puntos, revelador, preguntarle qué considera de todo lo que mencionó el día de ayer ha sido el mejor logro de este año. La economía, haber salido con la economía estable, avanzar con los programas sociales que continúen, que sigan creciendo, este incremento al salario mínimo. Preguntarle ese tema, presidente. Gracias. Yo creo que lo mejor ha sido la recuperación económica. Es que si, lo dije ayer, no tuviésemos una inflación de 8.1, sino de 13, ya estaríamos más preocupados. De todas maneras, en lo económico, ese es el tema principal de atención, en el que baje la inflación. Pero al mismo tiempo está creciendo la economía, crece en términos reales el salario, crece la inversión extranjera, se mantiene estable el peso, no hay devaluación. Entonces, yo diría que este año lo mejor ha sido la recuperación económica, porque lo de el bienestar fue desde que iniciamos. Ahí ya va caminando. También en el caso de la economía, y ayer lo reconocimos, ha ayudado mucho el incremento en las remesas, lo que envían nuestros paisanos. Estamos estimando 60 mil millones de dólares para este año. Es una cantidad récord, pero además la principal fuente de ingresos del país. Por eso el reconocimiento ayer a nuestros paisanos, migrantes. Y acerca del salario, pues está en pláticas. Lo ideal es que se acuerde por consenso, que lo acepte el sector empresarial, el sector obrero, y haya acuerdo con el gobierno. Y dije que ronde alrededor del 20. Vamos a ver. Sí, sí hay voluntad. Les recuerdo que en 4 ocasiones que han habido aumentos, en 3 ha sido por consenso. Solo un caso fue el voto del gobierno y de los trabajadores, y no participaron los empresarios. Solo en 1 ocasión. Porque también ya rompió la creencia, el mito de que si aumentaban los salarios había más inflación. Eso fue un truco usado por la tecnocracia neoliberal. Por eso cometieron la barbaridad de no aumentar los salarios en 40 años. En términos reales, el salario no solo no aumentó, se redujo en 40 años. Perdió poder de compra, poder adquisitivo, con todo lo que hemos hecho, que hasta antes de lo que va a pasar,
de este nuevo aumento. Tenemos el 62% de incremento en términos reales y el doble en la frontera. Aún así, todavía estamos abajo del salario mínimo de algunos países de Centroamérica y del Caribe. Fue un crimen lo que hicieron durante 40 años. Se redujo el salario mínimo en 70-75% de su poder de compra. Hay una lámina, no sé si la podemos poner, del salario, sí, pero primero son dos, una de China, cuando comienza el desarrollo en China, la expansión en China, cómo estaba el salario con relación a México, cómo está ahora, ese está en mi libro, creo que el de la economía moral, y la otra tabla de el salario en México en los últimos 25, 30 años. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver y pues es la economía la que ha estado funcionando, nos ayuda mucho que se fortalezca el mercado interno y con estabilidad, que no haya deuda, que no aumenten los impuestos, que no haya gasolinazos, que no aumente el precio del diésel, del gas, de la luz, todo eso ayuda mucho. Sí, es esto. Miren cómo comenzó. Este es en el 2000. Aquí estaba el salario en China y este es el de México. Cuando comienza el auge en China, porque aquí hay tasas de crecimiento en China del 12-14% anual, se decía, también de las mentiras, que la ventaja comparativa de China estaba en los bajos salarios. Por eso se estaba convirtiendo en la fábrica del mundo. Pero miren el comportamiento del 2000 al 2018. Van aumentando ellos su salario. Y en México vamos quedando. Y esto todavía se profundiza más en los últimos tiempos. Ahora, ¿por qué no pones la... ¿Sí? Esto es lo que pasó. Imagínense. Todo esto. Pero más con inflación. Y la mentira
el engaño. No aumentes el salario porque viene la inflación. Y nosotros aumentamos el salario aquí y no llegó la inflación. Es hasta el 22 por la guerra Rusia-Ucrania, que es inflación mundial. Pero no es por el aumento al salario. ¿Por qué no pones la inflación en México, en Estados Unidos, en Europa? Para nada más tener una idea de que la inflación viene de fuera. Entonces, esto es, la verdad, lo que más ha ayudado. Por eso no hemos tenido crisis de consumo. Ayer lo comentaba, y eso nos da mucha estabilidad, mucha paz, gobernabilidad. No se apaga la llama de la esperanza. Y esa es la fórmula. Las oligarquías o dictaduras son subversivas. Agitan. Producen rebeldía. El porfiriato condujo a la revolución. Entonces no me vengan con el cuento de que fue bueno el porfiriato. Vayan a engañar. Más lejos. ¿Cómo va a ser buena la esclavitud? ¿Cómo va a ser buena la antidemocracia? La dictadura. Y en el caso de las democracias, que esa es la otra lección, solo pueden tener éxito si se atiende al pueblo. Porque una verdadera democracia le afecta privilegios a la oligarquía, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, la oligarquía es el gobierno de los de arriba, de los ricos. Entonces, cuando hay una auténtica democracia, no una simulación democrática, pues de una u otra forma, los de arriba se sienten agraviados. Y entonces hay una reacción, por eso se habla de reaccionarios. Esa fue la reacción que enfrentó Madero. Los porfiristas que se sentían afectados en sus intereses, con la prensa porfirista, con los intelectuales porfiristas, con los militares porfiristas y, por si fuese poco, con el embajador de Estados Unidos en México, Wilson, fraguaron, tramaron el golpe de Estado. ¿Qué faltó para que los ideales democráticos de Madero
triunfaran, siendo él un hombre excepcional, uno de los mejores dirigentes de México y del mundo, un hombre puro, casi santo. ¿Qué le faltó o no pudo hacer? Aliarse con el pueblo, aliarse con los campesinos, zapatistas, aliarse con los obreros, construir una base social que lo respaldara en su propósito de establecer una auténtica democracia en el país. Entonces, como no pudo, o las circunstancias no se lo permitieron, pues fue derrotado por la oligarquía, que si se articuló, se unieron todos en contra de él. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Quieres transformar? Apóyate en el pueblo. Y de manera sincera, apoya al pueblo. Profésale amor al pueblo. Y si estás con el pueblo, vas a tener respaldo. Y se te pueden venir encima, como jauría, no pasa nada. Es tu ángel protector, es tu escudo, es tu detente. ¿Saben lo que dicen los detentes, no? Que traigo en la bolsa. Detente. Enemigo, detente. Demonio, que el corazón de Jesús está conmigo. Detente. Pero es el pueblo, el detente, es la gente. Entonces, esto, por ejemplo, esto no sucedía porque por lo general, la inflación en México siempre era superior a Estados Unidos, pero con bastante proporción. Y llegó a estar la inflación en Estados Unidos arriba que la nuestra, pero ya ellos han tomado medidas, sobre todo aquí, en el manejo energético. Esto lo bajaron porque los tecnócratas, con todo respeto, neoliberales, les cuesta mucho aceptar que es necesario el subsidio. No de manera generalizada, pero sí cuando se trata de proteger la economía popular. Por ejemplo, el aumento en el precio de las gasolinas, y lo tenían sin control y se les subió. Nosotros, miren cuánto tenemos de incremento en energético, 0.3, porque no ha subido el precio de las gasolinas, del diésel, porque si se nos sube el precio de la gasolina, aquí estaríamos en 13. Esta fue una decisión que tomamos en su momento, que nos funcionó. Aquí es donde tenemos el problema, nosotros.
alimentos, también por lo mismo, porque dejamos de ser autosuficientes en alimentos, en fertilizantes, se abandonó el campo. Lo que se hizo también en el sector energético, nada más que aquí hemos avanzado más en el rescate del sector energético y por eso tenemos más control sobre el precio de las gasolinas, del diésel, incluso de la luz. Imagínense si no hubiésemos hecho nada. Cuando llegamos ya la Comisión Federal de Electricidad solo generaba el 35% de toda la energía que se consume en el país. Ya 65% lo tenían las empresas particulares, extranjeras, y los precios hacia arriba. Ahora, pues ya es distinto, ya vamos en el 48-50% y vamos a dejar 54-46, que también es un afán de tener todo el control, de sentirse dueños de México. El acuerdo que les propuse fue, a ver, 46% ustedes, 54% la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública y es la que abastece a todos los hogares y es la que aporta el subsidio. No se puede destruir. Les dije, 46% del mercado de la energía eléctrica para particulares, nacionales y extranjeros, es todo el mercado de Argentina. Pero no, estos quedaron mal acostumbrados y no tienen llenadera. Entonces, por eso les estamos poniendo un alto legalmente. Nos ha costado muchísimo porque cuando llevaron a cabo la reforma energética crearon todo un sistema de protección gubernamental. Hay hasta juzgados que los defienden, jueces que los amparan. Nos costó, bueno, los legisladores del conservadurismo me enseñaron el cobre y en vez de defender la Comisión Federal de Electricidad, defendieron Iberdrola de España y las empresas extranjeras. Y en el Poder Judicial, lo mismo, en la Suprema Corte. Estaba yo así. Porque querían declarar inconstitucional la ley eléctrica para que siguieran manteniendo los monopolios extranjeros, el llamado autoabasto, que afortunadamente ya se declaró como fraude legal, pero nos costó muchísimo. Entonces, aquí no hemos podido, ha ido bajando. Hoy tengo reunión con el secretario de Agricultura del gobierno de Estados Unidos. Vamos a tratar asuntos relacionados con esto, pero
Este es Estados Unidos, ya bajaron, estaban más altos. Y Europa sí está complicada, porque ese es el promedio. Pero miren, energéticos. En Europa. Aún así, en alimentos, nosotros estamos arriba. Por eso aquí, con Ricardo, desde luego el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la secretaria de Economía, todos estamos trabajando en esto y el próximo lunes vamos a presentar un informe del plan antiinflacionario en alimentos. Les adelanto que estamos muy satisfechos con la actitud de industriales y de comerciantes. Lo vamos a ver graficado el lunes, pero están cumpliendo el pacto que firmamos de la canasta básica en 1,039 pesos y están abajo de eso. Pero vamos a ver quién es quién. Yo creo que esta semana van a estar más abajo, porque el lunes evaluamos. Vamos a ver quién es quién en la venta de la canasta básica. Bueno, pues para contestar, es lo económico ha sido lo principal. Buenos días, señor presidente. Stephanie Palacios, de la Agencia Internacional Sputnik. Me gustaría preguntarle sobre el actuar de los tres personajes principales que van rumbo a la candidatura de su gobierno para 2024, que es Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto. Ayer en la marcha vimos que adelante de su contingente estaba Marcelo, que sufrió ahí un percance, y casi durante toda la marcha que estuvo, que inició desde el Ángel de la Independencia, estuvo muy cercano a Adán Augusto y Claudia Sheinbaum, pero además también se preveía o se veía que también iba a estar Jesusa Rodríguez. ¿Por qué no estuvo Jesusa, si tuvo algún imprevisto que no asistió con usted a la marcha? Y también la presencia del titular del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Es mi primera pregunta. Bueno, estuvieron todos. Les agradezco a legisladores, diputados, senadores. Estuvieron 22 gobernadores. Hasta Miguel Barbosa, que está enfermo, llegó con su silla de rueda y ahí estuvo. Todos los 22 gobernadores estuvieron. Estuvo, en efecto, Marcelo, Claudia, Adán, se había pensado que iba a haber una, le llaman descubierta, con 10 dirigentes, mujeres y hombres, incluso más mujeres. Pero a la hora de la hora, no, pues la descubierta fue el pueblo. O sea, no se pudo. En algún momento usted, bueno, se acercó un coche al lado de usted porque en algún momento sintió miedo o algún momento era muchísima gente. No, es que la gente me lo pedía. O sea,
empezaron a gritar, cuídenlo, 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 ya, ya, ¿no? Que yo me subiera al coche, pero me sentía bien. Y llegamos. Ya estoy chocheando, pero todavía. Fue una sorpresa que no tuviera vallas, además, ni seguridad. Tengo, bueno, vallas no había nada. Tengo, ¿no? Muchos deseos de vivir, y la ciencia, la naturaleza, el creador, la suerte, pues nos van a permitir que terminemos esta misión, esta tarea. Ya nos falta mucho, son 2 años menos, 20 meses, 21 meses. Entonces, estamos bien. Ayuda el deporte, ayuda a caminar, ayuda el béisbol, el fútbol, el básquet, todos. Y decirle a nuestros representantes de la selección mexicana de fútbol que adelante, que esto no se acaba hasta que se acaba, que hay que echarse para adelante siempre, no se puede vencer al que no sabe rendirse, ánimo. Vimos que en algún momento también Epigmenio Ibarra, hubo un momento en que se cansó, paró de la marcha porque sí, estaba allá. Sí, pero pues es terco y lleva años haciendo eso. O sea, con su cámara al hombro, pesa y los empujones, porque hay quienes pues son tranquilos, pero es que hay otros que son pura pasión. Se lanzan fuerte, pero nadie con deseos de hacer daño. Y sí estuvo Jesús, salimos juntos en lo que iba a ser la descubierta, pero se fueron quedando. Por lo mismo, porque estaba muy fuerte la presión y se pudo organizar de otra manera, pero la idea era, a ver, vamos a hacerlo. Este fue un como siempre. ¿Fue un ejercicio para que próximamente pueda hacer otra marcha, señor presidente? No sabemos. No sabemos qué nos depara el destino. Esta fue porque son 4 años y la gente quería expresarlo. Lo manifiestan todos los días. Todos los días hablan del tema. En el mercado, en la escuela, en los camiones, en el metro, en el parque, en todos lados es tema. Pero como son opiniones que se dan en toda la República de manera aislada, y como sí hay el interés de acaparar la información, o sea, de acaparar los medios para informar solo
lo que conviene a nuestros adversarios. Entonces, es importante la lucha que se anime, se reafirme la convicción. Es decir, no somos uno, no somos 100. Cuéntanos bien. Y se encuentran amigos de años de lucha. Ahí se abrazan, y de otros estados. Tienen un efecto extraordinario, una movilización. Ya estábamos también muy hamburguesados. Y nosotros venimos de un movimiento de transformación, de cambio. No hay normalidad política. No. Estamos en la cresta de una ola de transformación. No es el tiempo en que no se movía nada, del inmovilismo, de la formalidad, de que todo era acartonado, de la ortodoxia, del conservadurismo. Mantén todo igual y que no se mueva ni una hoja del árbol de la política o de la vida pública. No, es una transformación pacífica, pero transformación al fin. Y eso es lo que se mostró ayer y se va a seguir mostrando. Y yo agradezco mucho a la gente que estemos llevando a cabo entre todos, desde abajo, este cambio para bien de México, sin violencia, de manera pacífica, y que respetemos a nuestros adversarios y que se les garantice su derecho de manifestación, su derecho a disentir. Ayer también lo dije y me da mucho gusto. México es hoy santuario de las libertades. Imagínense que vienen los personajes más famosos de la ultraderecha en el mundo a hacer una convención en México sin ningún obstáculo. Porque tenemos la convicción de que debemos de procurar la libertad y nunca más, si es posible, aplicar el artículo 33 de la Constitución, que se ha aplicado por más de un siglo, el expulsar por extranjero pernicioso a quien habla mal del gobierno de México o opina mal. Una vez, hace poco, creo que con Zedillo, vino una banda musical, música de jóvenes,
y dijeron algo, hubo algún incidente y vámonos para afuera. El 33, defensores de derechos humanos, afuera, 33. No, no. Por eso es muy importante el seguir con la revolución de las conciencias, porque es seguir cambiando la mentalidad de la gente. Y cuando se enojan mucho los adversarios que están ofuscados, no caer en ninguna provocación, amor y paz, serénate, tranquilízate, vamos a dialogar, vamos a debatir, tranquilo. Si no tienes argumentos, si solo lo que tienes es coraje, odio, pues hermanita, hermanito, primo hermano, sigue tu camino. Ahí la llevas, vas bien. Pero no enfrascarse en el pleito. Y uno tiene que estar bien con su conciencia, que ese es el principal tribunal. Pues eso es. Y los dirigentes, todos participaron. Ah, le agradezco mucho a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que asistió, también Antonio del Valle, de la Asociación de Negocios, de dos organizaciones empresariales muy importantes, y estuvieron otros empresarios, hice referencia a uno de ellos, a Bremer, porque tengo opiniones de varios deportistas que él los ayuda, y además cuando se iba a vender una casa para dar unas becas a deportistas, él la compró. Entonces, por eso lo mencioné, y así llegaron otros, y muchas gracias, ¿no?, a todos los que nos acompañaron, y no hubo ningún problema, porque la gente es muy respetuosa, muy madura, y no tiene intenciones de ofender. Lo único que se busca es que haya respeto. Lo que también dijimos para el caso del gobierno de Estados Unidos, de sus legisladores, recordamos que los mexicanos en Estados Unidos son 40 millones, que nuestros hermanos puertorriqueños son 5 millones y que nuestros hermanos cubanos son 4 millones, pero que los mexicanos, nuestros paisanos, son 40 millones. Entonces no pedimos nada especial, trato preferencial, privilegios, porque hay comunidades hispanas
que tienen más participación que los mexicanos en la vida pública en Estados Unidos y mucha influencia política en Estados Unidos y en el mundo. Los políticos de Cuba en Estados Unidos son los que presionan para mantener el bloqueo en Cuba y afectar al pueblo de Cuba con una política violatoria de los derechos humanos. Y los mexicanos en Estados Unidos, que son mayoría, no actúan así. Los que están allá son respetuosos. Entonces, ¿qué pedimos para ellos? Respeto. Y que no estén pensando que si le van a faltar el respeto a los mexicanos allá, no vamos a quedar callados. No. No queremos trato especial. Lo único que queremos es que respeten a los que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. No queremos campañas anti-mexicanos, anti-migrantes, mucho menos maltrato, discriminación. No queremos la xenofobia. Entonces, eso quedó ayer también de manifiesto. Y también quedó de manifiesto, nos llevamos muy, 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 muy bien con el gobierno de Estados Unidos. Como nos llevamos bien con el presidente Trump, tenemos que agradecerle, como al presidente, primer ministro Trudeau, porque se volvió a suscribir el tratado. Si ahora México es el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo, si tenemos récord en la llegada de la inversión extranjera a México, es en mucho porque logramos ese acuerdo. ¿Hablarán sobre el tema del maíz transgénico en esta reunión que va a tener con ¿Mande? El ¿Hablará sobre el maíz transgénico en esta? Sí, seguramente, pero ya está claro, no queremos maíz transgénico para consumo humano. No queremos, no lo vamos a permitir. Vamos a seguir produciendo maíz blanco para consumo humano y somos autosuficientes en maíz blanco. Donde está el problema es en el maíz amarillo para forraje. Entonces, esa es nuestra política y va a continuar así. Y pero hay formas de ponernos de acuerdo. Y ya es mi segunda pregunta, presidente. La reunión que tuvieron los presidentes la semana pasada, Gabriel Boric, Lasso y Petro, ¿cuáles fueron las expectativas, puesto que la semana pasada todavía Estados Unidos aprobó un paquete para financiar el conflicto entre Rusia y Ucrania? Si se platicó en estas, con estos mandatarios, se habló del tema, uno por ese lado y otro Petro, que había hablado sobre las políticas antidrogas en Estados Unidos y la liberación de Julian Assange. Si también hablaron de ese tema en estas reuniones con estos tres mandatarios. No, no hablamos de la guerra de Rusia y Ucrania. Ellos ya saben que la postura de México es la de la solución pacífica a esa controversia.
a ese enfrentamiento, a esa guerra. Nosotros no queremos la confrontación, la guerra. Queremos el diálogo, lo hemos propuesto. Pensamos que esa es la mejor salida, lo que más conviene. Y estoy optimista, lo repito, pienso que se va a buscar una salida negociada y pacífica a la guerra de Rusia y Ucrania, y que lo están pidiendo los pueblos de Europa y desde luego los pueblos en Ucrania y en Rusia, porque nadie quiere lo irracional, la barbarie, lo que se sufre con una guerra. Y en el mundo igual, pues estábamos hablando de inflación que se produjo por esa guerra. No fue por la pandemia. Sí nos afectó la pandemia, sí se produjo una crisis muy profunda, se cayeron las economías, pero después de la pandemia vino la guerra y o produjo o precipitó el fenómeno inflacionario. Bueno, en el caso de Rusia y de Ucrania, queremos la paz, celebramos que ya se iniciaron las pláticas de la oposición y del gobierno de Venezuela, y parece que bien. No sé más, pero lo celebro. Y fue muy buena la visita de los tres presidentes. Quedamos en reunirnos posteriormente. Y pues son pueblos hermanos: Chile, Ecuador, Colombia, con los tres presidentes llevamos una muy buena relación. Eso es lo que puedo comentarte y vamos hacia adelante. Buenos días, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14 y MCB de Quintana Roo. En días pasados, presidente, usted refirió que la marcha de ayer tal vez iba a ser la última, pues de esta, de usted. Preguntarle si después de la respuesta de la gente a su llamado a acompañarlo a esta marcha con motivo de su cuarto informe, a estos mares de gente que llegaron ayer, que yo personalmente creo que la jefa de gobierno se quedó corta con 1.2 millones, quizás fue un poquito más, preguntarle si de verdad considera que esta pudo haber sido su última marcha o si hay más Andrés Manuel para después, para mañana, quizás su quinto, sexto informe o ya como expresidente cuando el pueblo lo requiera, presidente. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, como expresidente, no. Así categórico. Yo me retiro al terminar mi encomienda, mi mandato, a finales de septiembre del 24. Y me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política, ni siquiera social. El otro día que estábamos hablando en la casa, cuando cumplí años, que estaban mis hijos, uno de ellos me preguntó: ¿y no vas a ir a la boda? ¿No vas a ir a mi boda? Le digo, no, ya se casan, ya se vienen acá, uno o dos días,
y yo les voy a celebrar. También José Ramón me dijo, ¿y no vas a ir a ver cuando empieces a jugar béisbol? Salomón, no, que venga a batear aquí. Y política, menos. Yo ya cierro mi ciclo. Nada más voy a hacer un libro antes de irme. Para terminar de explicar, sobre todo lo que ayer definí como humanismo mexicano. Estoy pensando cómo llamarle, pero me gustaría más encontrar un nombre que tenga que ver con el fin de ciclo. Casi hasta me gustaría ponerle fin. ¿El fin? El fin de la vida pública política. Y ya no vuelvo a publicar hasta 3-4 años hacia adelante, porque me voy a dedicar a eso, a escribir. Pero es un libro que ya les he explicado, que me va a llevar varios años, que es una investigación. Voy a reunir toda la bibliografía que necesito para escribirlo. Y voy a publicarlo en 3-4 años después que termine. Y va a ser sobre el pensamiento conservador en México. Una investigación. Hay un libro parecido. Bueno, hay dos. Hay uno de García Cantú, que se llama El pensamiento reaccionario en México o algo así. Buen libro, pero más que nada es un análisis y la exposición de ciertos documentos históricos a lo largo de la historia. ¿Cómo? El pensamiento de la reacción mexicana. El pensamiento de la reacción mexicana. Y hay otro que se llama El conservadurismo en México. Así como don Jesús Reyes Heroles escribió, que es un buen libro, El liberalismo mexicano. Por ese tiempo, un poco después, un maestro famoso, bueno, de la Facultad de Derecho, escribió sobre el pensamiento conservador. Noriega, pero a ver, no quiero decir aquí cómo le decían, cómo le llamaban. Que también es un buen libro. Alfonso Noriega. ¿Cómo se llamaba el libro? Pensamiento conservador y el conservadurismo. El pensamiento conservador y el conservadurismo. Entonces, algo así voy a hacer, pero me va a llevar tiempo. Entonces, desaparezco. Antes no sabemos. Porque
Si la gente quiere, podemos el año próximo hacer algo como despedida, porque ya va a faltar. ¿Quinto informe, presidente, otra vez? Como quinto informe, sí. Y pero no estar ya siempre, sino si podemos, pues nada más el Zócalo. Depende de cómo se presenten las cosas. Descartado que esta es su última marcha, entonces, por lo pronto. Bueno, por lo pronto sí. Hasta finales de mi gobierno. Ok, presidente, gracias. En otro tema, economía, me permito leer para no omitir ciertos detalles que quisiera exponerle, presidente. Hace aproximadamente 3 meses mi compañera Sandra Aguilera le expuso aquí en este mismo espacio varios temas sobre investigaciones que compañeros reporteros estábamos realizando en diversos juzgados. Infiltrándonos en el día a día en varios expedientes judiciales y federales y locales, algunos alojados en San Lázaro y otros en el Tribunal de Justicia de aquí de la Ciudad de México, con la finalidad de medir hasta qué grado de corrupción se manejan varios de estos juzgados. Mi compañera le dio información muy puntual y usted había tuvo que canalizarla con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Bueno, sin embargo, también nos hemos dado cuenta que la corrupción no solo se encuentra en el área judicial, presidente, sino también florece, incluso me atrevería a asegurar que nace desde las estrategias ilícitas de varios despachos de abogados que usan y abusan de los procesos judiciales, ya sea a través del tráfico de influencias, la falsedad, la confusión o la simple omisión de información en sus promociones y solicitudes de amparo, para hacer de la ley de amparo y medidas cautelares su trinchera y guarida para no cumplir con la ley, suspendiendo de manera arbitraria procedimientos, obstaculizando proyectos, complicando la ejecución de sentencias o la impartición de la justicia. Tal es el caso de Cibanco, que ha metido de manera escalonada más de 4 amparos sobre un acto reclamado, por ponerle solo un ejemplo, del cual omito para efectos legales su número y expediente, pero le afirmo, tengo tanto este como muchos otros más evidencias de este tipo, agotando y volviendo a presentar indefinidamente el mismo amparo, solo cambiando pequeños detalles y omitiendo sus anteriores resoluciones, con lo que engaña a los juzgados y aparte los somete a diferentes jurisdicciones para confundir y estafar. Si bien esto de por sí ya es grave, lo que potencializa es el caso de Cibanco, se ha convertido en la institución fiduciaria más grande de México, ya que ahí se manejan más de 2,700 fideicomisos de todo tipo, tanto privados como gubernamentales. Y el hecho de suspender judicialmente procedimientos de ejecución de sentencia no les reduce ni un ápice de su contingencia de pago y garantía. Solo ganan tiempo, lo que vulnera la seguridad de todos los fideicomitentes que dependen de su comportamiento ético y legal. ¿Se imagina, presidente, si esta institución bancaria, Cibanco, ya no pudiera confundir más a los jueces para que les dieran más suspensiones o les cobrara y le cobrara de un solo golpe las sentencias en contras que ya tiene firmes y que suman más de 60 millones de dólares según los procesos a los que hemos tenido acceso? ¿Sabe del efecto dominó que provocaría en el sistema bancario y financiero mexicano, tanto privado como gubernamental, la falta de cumplimiento de una institución tan inmiscuida hasta las entrañas del sistema bancario? Presidente, ¿el gobierno o a través de la Comisión Bancaria de Valores y la CONDUCEF tienen algún procedimiento de protección preventiva para ahorradores y fideicomitentes en riesgo de incumplimiento o por la falta de liquidez de instituciones como Cibanco, como yo que ya lo comenté? Sí, estamos viendo eso. Hay mucha defraudación de estas instituciones financieras que desde luego se protegieron en los sexenios pasados y están causando fraudes, y desde luego que contaban con el apoyo
de servidores públicos en Hacienda, en la Comisión Nacional Bancaria, y estamos atendiendo estos casos. Por eso me molestó mucho la resolución de los ministros de la Corte de pues impedir la detención o la aprehensión preventiva a delincuentes de cuello blanco. La detención preventiva oficiosa para quienes se dedican a la defraudación abiertamente. Hay instituciones financieras, esta que tuvo que ver con Segalmex, es la misma que manejó dinero del gobierno de Yucatán y es la misma que maneja dinero de un fideicomiso de el sindicato de maestros y está en todos lados. ¿Y cómo se le permitió tanto? Sin respaldo financiero, supuestamente los recursos los invertían, pero no hay solvencia económica. En el caso de Segalmex, recuperamos el dinero porque había el respaldo de un banco y se le exigió al banco que devolviera el dinero, pero en otros casos no. Entonces son fraudes que se están combatiendo, pero era una práctica común. Volvemos a lo mismo, lo de los factureros. Es una vergüenza que se detuvo. Llegamos y consideramos que se frenaron porque se desataron desde el gobierno de Calderón y en el gobierno del presidente Peña fue excesivo lo de las facturas falsas, o sea, un fenómeno de 10 años. Entonces, eso nos lleva a modificar la Constitución, considerar delito grave, que no lo era, la defraudación fiscal. Y ahora la Corte resuelve que pueden salir bajo fianza. Si no se demuestra en un plazo, si no hay sustento, si no hay bases, todo un truco para que con argucias legaloides
salgan. Entonces, eso de los factureros también, que no estén pensando que porque ya hubo la modificación y hay que buscar la forma de reformar la Constitución. O sea, para que vuelva otra vez. Es como lo de la austeridad. Ah, es que nos amparamos. ¿Y porque prácticamente están vigilando? Sí, pero volver de nuevo a una iniciativa, pedirle a los constitucionalistas que nos orienten de cómo hacerle para que sea delito grave la defraudación fiscal, que no sea un asunto que se tenga que ventilar por la vía civil, sino penal, porque le están robando al pueblo. Todavía cuando se trata de robos por herencias, pues bueno, podría justificarse que sea un asunto civil, pero cuando es un robo a todo el pueblo, eso tiene que ser penal. Es corrupción. Entonces, sí estamos viendo eso, no lo vamos a dejar. Lo de Cibanco. Yo creo que es esa institución, no sé si es la de Segalmex, porque es que hay varias. Pero esa de Segalmex tiene en varias partes. Y abogados, como tú dices, prepotentes. Sí. Bueno, en el modus que hemos detectado de Cibanco es dilatar los procesos, desobedecer, confundir a los juzgados, haciendo de la ley de amparo su, pues, usándola tramposamente. Sí, un abuso. Sí, lo que podría provocar en el caso de que se vea obligado a pagar, pues un problema en el sistema bancario mexicano, presidente. Sí, un abuso en la garantía de el amparo, que pues es un derecho importantísimo, casi es un derecho humano. Entonces ya está, sí. ¿Podría confirmar si la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la CONDUCEF, podría revisar este caso? Sí, sí. Si le podríamos darlo, todo lo que, sí, que son muchos, sí, expedientes, presidente. Darle toda la información. El secretario de Hacienda está atendiendo esto con rectitud. Ok, y ya como último comentario, este fin de semana se firmó el acuerdo del trasvase de agua de la presa El Cuchillo en Nuevo León a la presa Marta R. Gómez en Tamaulipas. Estuvieron presentes representantes del gobernador de Nuevo León, que no pudo estar presente, el director de la Comisión Nacional del Agua, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el secretario de Gobernación. Esto pues es un hecho histórico en el marco del aprovechamiento de los recursos naturales, en este caso el agua, que antes se aprovechaba, no existía un tratado de este tipo, como consecuencia, pues la última gran sequía o crisis de agua que golpeó el estado de Nuevo León. Esto, presidente, pues fue tomado en Tamaulipas, sobre todo en la región norte, donde se encuentra esta presa, pues con un buen ánimo. Nunca se había visto esto. ¿Qué más viene para Tamaulipas, señor presidente, en coordinación gobierno federal y tal vez otra entidad que colinde como Nuevo León con Tamaulipas otra vez? Muchas cosas. De este nuevo gobierno que muchas cosas. En los varios Tamaulipas que hay, porque es Tamaulipa de Tampico, de Madero, de Altamira, toda esa región, es Tamaulipas de
pues Victoria, la capital, y todo lo que es el centro, y la Tamaulipas del norte. Eso por hablar de tres grandes regiones, pero son más. Entonces, en el caso de Tamaulipas del Golfo, pues Madero, vamos a seguir con la rehabilitación de la refinería. Cuando llegamos, esa refinería llevaba como 8 meses, como un año parada. Ya la echamos a andar y está produciendo. Y vamos a seguir invirtiendo. Fue un compromiso que hicimos y lo estamos cumpliendo. En el caso de Altamira, se acaba de firmar un acuerdo. Esa es una muy buena información. Va a haber una inversión como de 30 mil millones de pesos para plantas, más que nada equipos para la construcción de plantas de licuefacción de gas. Se va a poner en Altamira una planta de licuefacción, pero en tierra van a haber plantas para producir equipos de licuefacción. Ya se firmó ese acuerdo con una empresa estadounidense. De lo que recuerdo, esas dos. Luego, en el centro, vamos a impulsar mucho la actividad agrícola, mucho la actividad agrícola. El gobernador ha estado planteando que se vuelva otra vez a impulsar los distritos de riego para la producción, sobre todo del sorgo, que tenía Tamaulipas un lugar especial y lo fue perdiendo, y los árboles frutales, sobre todo cítricos, toda esa región. Y en el caso del norte también hay programas especiales en Matamoros, en Río Bravo, en Reynosa y en Nuevo Laredo, en toda la frontera y en otros municipios de esa frontera. Hay proyectos para fortalecer las aduanas, para hacer obras de infraestructura. Por ejemplo, en Nuevo Laredo se van a instalar las oficinas de aduana del gobierno federal. Antes de que terminemos, ya estamos por adquirir los terrenos y va a haber todo un complejo de oficinas para aduana. La aduana nacional, la sede, va a estar en Nuevo Laredo. Y ahí mismo se va a ampliar todo lo que es la protección de aduanas, y va a estar la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional. Y lo mismo en el caso de Reynosa y Matamoros, se van a rehabilitar las aduanas. Y vamos a seguir dando seguridad a la gente.
Hoy en la madrugada hubo un enfrentamiento en Nuevo Laredo. Se detuvo a una persona que era jefe de un grupo de la delincuencia y hubo reacciones, pero ya se llevó a cabo esa detención y hay elementos para demostrar que él fue responsable de otros hechos violentos en esa zona. Ya se le trasladó a la Ciudad de México y ya se está actuando. Eso fue a las 4:30 de la mañana. Ahí con Jesús. Se lo quedamos por acá. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. No me levanto para no tapar el tiro a mis compañeros. Hoy se da a conocer una encuesta en el periódico en donde se señala que su aprobación aumentó 2% en comparación con el ejercicio anterior, cuando tenía 62, ahora tiene 64. Esta medición se hizo antes de la marcha en contra de la reforma electoral y en defensa del INE. Preguntarle primero su opinión. Pues que así está la aprobación. Yo tengo otros datos, pero el que el Universal dé a conocer esta encuesta, donde estamos en 64%, es muy bueno, porque lo hace un periódico que ha sido crítico al gobierno que represento, pero que al mismo tiempo demuestra que no está obcecado con atacarnos. Hasta lo celebro, porque ya se estaban volviendo como el Reforma. Y no debe ser lo mismo. Lo del Reforma los entiendo perfectamente. Ese es un volantín del conservadurismo, de lo más rancio. Desde que nació, su antecedente es el norte, en Nuevo León, y completamente defensor de la cúpula de ese estado. Un boletín de los empresarios, del grupo empresarial de Nuevo León. También se respeta, ¿no? Pero engañando a mucha gente, ¿no? Como que era el periódico, ya no decir del pueblo, de la sociedad. No, es el periódico de la cúpula, del grupo de los 10. Que con gran influencia ponía y quitaba gobernadores.
a su antojo. Y ese periódico se traslada a México, a la capital, donde pues hay un ambiente más progresista, que últimamente se ha derechizado por el bombardeo de los medios, porque aquí es donde se resiente más. Esta ciudad que era completamente libertaria, de repente empieza a volverse conservador. Lo atribuyo a la repetición incesante de los medios. Pero cuando viene el norte a la Ciudad de México, y se convierte en el Reforma, es cuando Salinas de Gortari, él los trae, él les da todas las facilidades para reafirmar la política neoliberal, privatizadora y corrupta. Entonces los dueños dicen, en el norte con cualquier editorialista, con cualquier articulista y con los chistes de Catón, pero en la Ciudad de México necesitamos aparentar que tenemos buenos escritores. Y llegaron a tener hasta Lorenzo Meyer. Miguel Ángel Granados Chapa, y así otros, pero pues como ahora ya no hay término medio y se tuvieron que quitar la máscara, pues ya para trabajar ahí se tiene que ser de derecha o conservador, o eran conservadores, pero fingían ser liberales. Entonces, todos los articulistas de derecha, todos. Es interesante el proceso. Entonces, el Universal, pensando de que por ahí era el camino, porque esto atraía público conservador, se empezaron a correr. Pero yo creo que ya se están dando cuenta, porque no son muchos los conservadores y que no se pueden estar peleando por los mismos lectores. Y de repente veo, pues, bueno, el hecho que conserven a Elio Flores. ¿Dónde va a haber en el Reforma un Elio Flores? Y si
Calderón, ahí nanita, racista, clasista. Presidente, como segunda pregunta. Espérate, también. Hombre. Entonces, la verdad que celebro y le hago un reconocimiento al Universal. Y además la empresa encuestadora no está desacreditada. No quiere decir que no tenga a veces sesgos, pero es de lo más serio que hay. Presidente, como segunda pregunta, también se ha dado hoy a conocer que se hizo una solicitud de información a la Secretaría de Educación para preguntarle cuáles eran los motivos, los argumentos, pues los testimonios, las pruebas de por qué se desapareció el programa de escuelas de tiempo completo. La Secretaría de Educación pues dio evasivas, no entregó ninguna información. Usted había mencionado que había malos manejos en este programa, pero no hay una evidencia documental, no hay pues testimonios, no hay pruebas que pues revelen esto. No sé si podría usted pedirles a la SEP que abrieran más bien información. Sí, sí, sí lo vemos. Yo tengo la experiencia de que no habían clases por la pandemia y estaban queriendo que se les pagara. ¿Cómo escuela de tiempo completo si no hay escuela porque está cerrado? ¿Y por qué pagar si se supone que la escuela de tiempo completo es alimentos para los niños y no iban los niños y no les entregaban los alimentos? Pero es mejor que se aclare, que se informe. ¿La compañera? Es que quedamos en la primera. Bueno. Mirza Uribe, Gaceta del Aire, simplemente Mujer en los Mochis, Sinaloa. Presidente, antes de lo que le quiero preguntar, le envío un saludo muy grande, una felicitación grande de nuestro gobernador Rubén Rocha. Estuvo feliz. Se sorprendió él también, fueron miles de personas, miles de sinaloenses, y que la verdad no fueron acarreados, de corazón y sentimiento estuvieron acá. Hay muchos comentarios sobre eso entre la gente que estuvo por acá. Muy bonito, el gobernador feliz, inclusive le trajeron la banda, hubo de todo en el camino acá, y le mandan muchos saludos. Okay. Hace 4 años inició la administración esta federal de usted. Presidente, usted fue al municipio del Fuerte, Pueblo Mágico del Fuerte, hace 4 años. Que, por cierto, el Fuerte, pues su presidente no ha hecho lo que debía todavía. No ha cumplido realmente. Pero en ese evento asistieron personas de la zona, de ahí, de la zona serrana, de lo que es Choice. A un ladito está del Fuerte que usted ya conoce. Toda esa gente preciosa de Choice, trabajadora, grande en economía, en lo que es agricultura, ganadería y lo que es la cuestión de también de minería. Le mandan muchos saludos, pero también le quieren preguntar el comentario, la petición que le hicieron en esa ocasión cuando usted estuvo ahí. Se trata de lo que es la petición de lo que usted iba a proporcionarles, ayudarles con un puente muy grande, pero no es tan grande, es mala necesidad de Choice, de la gente de ese municipio que preside la presidenta municipal, gran líder, Amalia Gastelum, ahí mismo.
La presa del puente de Güites, sobre la presa Bidonario Colosio, que está ahí en lo que es la carretera de Ahome, que va a conciliar con lo que es Chihuahua y que es tan necesario por la cuestión de la ganadería, cuestión de lo que es la agricultura, que tanto se necesita ahí apoyarlos con ese enlace y se necesita que esté el puente llamado Ojinagua-Chihuahua. Ojalá que recuerde usted eso y la petición de toda esa gente hermosa de Choice, Sinaloa, y que por cierto están muy agradecidos las personas mayores, los jóvenes, perdón, el cambio de clima. Los ninis ya no son ninis, presidente. Los muchachos de allá, así como usted dijo que acá lo acompañaron más la juventud, le agradece bastante. Están motivados, emprenden negocios, estudian. Uf, un cambio enorme. La gente de Choice está muy agradecida porque la juventud ya cambió. La juventud va encaminada a un nuevo futuro para todo lo que es el estado de Sinaloa, claro, pero también en Choice. Y también, pues, las personas mayores, adultos mayores, que por cierto está, le mandan un saludo. Aquí estuvieron personas de Choice también, cientos de personas estuvieron por allá. La señora Cruz Beltrán, ciento y tantos años en una silla de ruedas. Aquí estuvo también y dijo, cumplí mi sueño. Sí, mañana Diosito me lleva, yo ya conocí. Allá lo nombran diferente a usted, con un agradecimiento enorme. Por cierto, que le traigo algunas cuestiones típicas allá de Choice que le envían por allá a la gente y que espera que la respuesta usted la dé. Si se va a hacer este puente, ya son 4 años, pero entendemos que hay muchas obras en todo el país, pero la gente quiere saber si se va a encaminar un poquito más sobre esta situación. Eso y otra pregunta más, si usted me lo concede. Bueno, en el caso de ese puente, es el que comunica Chihuahua con Sinaloa. Con Sinaloa, Chihuahua. A ver, pon el plano de los límites de Chihuahua con Sinaloa. Ahí está el fuerte, está Choy. Y de el otro lado, Sinaloa. En Chihuahua está Morelos. Sí, estamos trabajando en un camino en Morelos. Ahora vamos a pedir información. Morelos es el municipio más remoto, más apartado de Chihuahua. Y desde luego, antes de Morelos, están otros municipios. ¿Cómo se llama el municipio donde nació el fundador del PAN? No, no, no. ¿Ah? Batopilas. Sí. Chinipas está el límite con Sonora. Sí, es. Aquí está Choy, ¿no? Sí. Y por acá debe estar Morelos, por arriba. Aquí viene el tren. Este es el famoso Chepe. ¿No? Sí. Así es, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde está el fuerte aquí? Abajito. Ahí. Ese. Aquí. Sí. Sí, este es el tren. Entonces, lo que se quiere es un camino para acá. ¿Dónde está Morelos? Ya este es municipio, aquí está el límite, este es Chihuahua, ese es Temoris. Temoris está a la derecha. Ah, acá, sí.
aquí estamos trabajando. Ajá. Que te diga a Nuño qué estamos haciendo. Sí. Y no sé si el propósito es que se haga aquí. Es la presa, ¿verdad? Uh-huh. Es un puente que atraviesa una parte de la presa. Luis Donaldo Colosio. Sí. Ajá. Sí, 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 sí. Ajá. Sí, se acercaría muchísimo a Chihuahua. Sí, ajá. Nosotros estamos trabajando en este, creo. En este nada más. El que comunica a Urique con Chihuahua. Sí. Pero Urique está acá, mira. Uh-huh. Ajá. Aquí Urique. Sí. Uh-huh. Sí, es la sierra. Uh-huh. Sí, nos los planteó el anterior gobernador. Quirino y ahora el maestro también. Vamos a ver qué hacemos. Ese es el camino. Eso también lo comenté con el gobernador y estaba la situación de que está colinda con el municipio de Urique, no con Morelos, dice. Sí. Uh-huh. ¿Te dice Morelos? Morelos. Sí, es este. No, es que este sí lo estamos trabajando, pero no sé si es acá. No. ¿O es para salir? Ajá. ¿O acá, a Huachochi? Ajá. Es que también todos estos caminos están mal. El verdadero tiene que pasar por el… Todo que esto es se viajaba, ajá, antes en avionetas. Sí. Y todavía. Pero el que comunica. Yo estuve en Urique, bueno, también en Morelos. Aquí está Batopilas, que es muy importante, que en el Porfiriato fue de los primeros pueblos en la sierra que tuvo luz eléctrica, porque llegó a vivir un funcionario del gobierno de Estados Unidos que había desempeñado el cargo, creo que de secretario del Departamento de Estado, es minero, dedicado a la extracción de plata. Entonces hizo un emporio aquí, hasta sus sirvientes los llevó, eran extranjeros, entonces en mula sacaban la plata, fue muy famoso y dejó obras como la energía eléctrica en el pueblo, uh-huh, en aquellos tiempos. Presidente, ¿ubica Urique con Chihuahua? ¿Eh? ¿Ubica Urique con Chihuahua? Sí. Que es el enlace con Luis Donaldo Colosio. Ah. Ajá. Sí, sí, pues debe ser esto. El de Morelos es otra situación más. Debe ser esto. Sí. Así. Uh-huh. Choice, sí, tiene el 97% de terracería, presidente. Sí, 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 sí. Ajá. Pero no se puede llegar ahí turismo por esos lugares. Sí, estamos trabajando. A ver si te dice lo de Morelos. Es un… Sí, ahí en Morelos. Sí, pero bueno, tomamos en cuenta tu planteamiento. ¿Sigo? Síguele. Ok, ahí voy. Presidente… tenía dos preguntas, pero una muy importante que me preguntaron
hace poco estuve en una universidad y los jóvenes que están ahí, todos están estudiando, van a clases, gracias a Dios ahorita la pandemia pasó y muchas cosas. Se lo comento porque pues también coincide en que llevo a mi hija. Entonces estaban varias personas, varios muchachos jóvenes que se acercaron a mí y me preguntan y me están comentando que si qué opinión le da usted a que China está otra vez con la pandemia elevándose y que hay otra vez esos problemas que se está dando. La juventud, los estudiantes, lo que me pidieron es que le, bueno, de una manera que pues ellos no entienden lo que es la cuestión de esas medidas que usted puede proceder a dirigir respecto a que no deje entrar a gente, me dice la juventud, las universidades, tienen miedo otra vez que vuelva a regresar la pandemia. Y ese es un mensaje de la juventud, de, hablemos de, pues más que nada, de los universitarios, que ahorita están en etapas de muy fuertes de sus estudios y tienen ese temor de que el presidente, dígale al presidente que no nos deje entrar a nadie, porque en México somos muchos y estamos mejor que nunca y todos queremos que nuestro México crezca mejor y nosotros estamos poniendo de nuestra parte, estamos estudiando, estamos respondiéndole al presidente y queremos ser útiles, queremos ser su futuro, queremos representarlo, queremos que cuando el presidente esté descansando en su casa, diga, esos jóvenes, estos profesionistas, yo los ayudé porque ellos nunca recibían becas, nunca recibían nada, nunca les apoyaban los gobiernos anteriores, igual que nuestros niños mayores, y que dicen los jóvenes, incluyendo mi hija también estaba ahí, Doris. Dígale, grítele al presidente con todo el corazón y el cariño y agradecimiento, porque ahora tenemos con qué estudiar y con qué salir adelante y no preocupamos a muchos nuestros padres. Esa es la siguiente. Mañana va a estar aquí el doctor Hugo López-Gatell y él va a dar respuesta a esa preocupación. Que nos informe cómo va lo del COVID, sí. Si hay algún repunte, mañana va a informarnos y cómo está el mundo también, si te parece. Adelante. Gracias, señor presidente. Es solamente un tema. Hay una gran preocupación de las organizaciones religiosas que ya se han manifestado oficialmente al respecto en contra de la propuesta del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien presentará un proyecto de sentencia donde se prohíbe la instalación de los tradicionales nacimientos navideños en lugares públicos. A ver, no te escuché. ¿Dónde sí, qué? Se prohíbe la instalación de los tradicionales nacimientos en los lugares públicos, en los espacios públicos, ¿verdad? Principalmente del pues tradicional nacimiento de Jesucristo. Así lo dice directamente, ¿no? Concretamente dice la propuesta del nacimiento de Jesucristo de la religión católica o de cualquier adorno alusivo a alguna convicción religiosa. El ministro considera que la colocación de los motivos religiosos de cualquier religión, incluyendo aquí, desde luego, los pueblos originarios o los indígenas, y o con cargo al erario, es anticonstitucional. El proyecto ordena que se abstengan de colocar en el futuro, en espacios públicos, aquí se refiere al municipio de Chocholá, ¿verdad? Quien es el que el objeto del amparo, ¿verdad?, de la autoridad responsable. Y dice específicamente, la primera sala de la Corte se permite ser enfática en sostener que son estos contextos jurídico, político y social los que obligan a este alto tribunal a adoptar medidas contundentes que tiendan a evitar de forma absoluta y definitiva la normalización de las conductas estatales con fundamento en dogmas religiosos o de conciencia. Usted sabe que la instalación de nacimientos o signos religiosos de todas las corrientes pues es una práctica común y parte de la cultura nacional. Y de aquí la molestia, porque
en el uso del término de espacios públicos, pues incluiría ayuntamientos, edificios de gobierno y las iglesias, son espacios públicos. El gobierno de la Federación es propietaria de la mayoría de las iglesias en el país, por disposición. ¿Qué comentario le merece esto y qué hará usted al respecto? Bueno, creo que habría que ver el proyecto. Los datos los tomé del proyecto. ¿Mande? Los datos los tomé del proyecto, lo leí pues completo. Pues yo no estoy a favor de eso. Yo creo que eso no tiene fundamento legal, ni tiene que ver con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres. Además, creo que es contrario a la libertad religiosa. El problema está en que si se aprueba. No se va a aprobar. No creo que. Ya no quisiera decir nada, señor presidente. No, esto es una opinión que se respeta. Pero pues yo le digo al ministro por qué votó para proteger a los defraudadores fiscales. ¿Y por qué ahora quiere prohibir algo que tiene que ver con la libertad religiosa, con la libertad de creencia? Juárez era anticlerical, pero no antirreligioso. Lo que pasa es... Y además, es prohibir el nacimiento. La instalación. La instalación. El nacimiento a cualquier signo religioso. La celebración. De. En espacios públicos. El hombre que más ha luchado por los pobres. Porque Cristo fue un luchador social. Y si se tiene un poco de conocimiento sobre la historia, sobre la obra y la vida de Jesús, se va a saber, independientemente si es solo un hombre, un profeta y no es Dios, independientemente se va a saber de que siempre estuvo en favor de la justicia, que por eso lo seguían, lo espiaban, lo llamaron alborotador del pueblo, los poderosos de su época, y por eso lo crucificaron. Entonces, ¿cómo prohibir eso? Entonces, si es Jesús Cristo, es como Gandhi, como en su momento Tolstoy. Hay una carta bellísima, dos, entre Gandhi y Tolstoy, pero a ver si buscas algo que decía Gandhi, de que estaba a favor del cristianismo, aunque cuestionaba a los cristianos por no apegarse
a la doctrina cristiana. Es interesantísimo el tema. Hay hasta una frase en una de las cartas, fueron pocas, fueron dos, allá por principios del siglo XX o finales del XIX. Les recomendaría dos libros de Tolstoy muy buenos. Uno que se llama ¿Cuál es mi fe? Y otro que se llama La fe está entre nosotros o algo así. ¿Ah? El reino de Dios está en vosotros. Es, me ayudaste. Es que ya tiene tiempo que lo leí. Por eso también ya me quiero retirar porque quiero leer. Ahora leo, pero muy poco. A ver si está la frase. No, pero hay uno donde dice, estoy de acuerdo con los cristianos, simpatizo con la doctrina de Cristo, con el pensamiento de Cristo, aunque no, con los cristianos que no cumplen. ¿Y cuál sería su posición en el hipotético caso de que sea aprobada, presidente? Y Mandela también era un luchador social respetuoso de las creencias, y Luther King, pastor, y mi opinión es que eso no se debe de prohibir, ninguna tradición, costumbre, pero además, ¿en qué daña? Es un asunto de dogmatismo, hablando de las creencias. No creo, que bueno, ya se sabe cómo ve eso. Ya sabe cómo se le gasta en la corte. No, pero eso no. Y ya estaba desechado sobre y había sobreseimiento, entonces lo retoma la corte. Es que, y el problema está que si lo dicta la corte se convierte en una obligación porque establece el precedente y es obligatorio para todas las autoridades, para todos los jueces, y tendrían que respetarlo. Ahí está el fondo, o sea, no solamente es no son tres municipios, sino va más allá. Sí, Hay que ver cómo está el proyecto, pero yo sí creo que no deberían de meterse con eso. Gracias, señor presidente. Ese es mi punto de vista. ¿No encuentra la frase que es bellísima de Gandhi? ¿No tienes la carta? A ver, pon la carta de Gandhi a León Tolstoy. Son dos, o sea, son breves incluso. Una o dos.
Bueno, seguimos. Buenos días. Los saluda su amigo y servidor Óscar González de Radio Relax 104.5 FM. El 19 de septiembre del año 2017 se crearon muchos desastres a la infraestructura urbana. Una de ellas es el deterioro al puente de Anillo Periférico cerca de la Alameda Oriente, esto es en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, y hasta la fecha no ha habido ningún tipo de solución. Se supone que había un fondo para desastres, inclusive algunos partidos políticos hicieron fideicomisos con tal motivo. La pregunta, señor presidente, sería: ¿cuándo se podrán ver rehabilitados este tipo de obras inconclusas e incluso partidos políticos han sacado provecho? Vamos a investigar. ¿No sabe si es un fideicomiso del Estado? Del Estado. Vamos a preguntar. Y te informamos y lo damos a conocer aquí. Muy bien. Si y también parece. Felicitar precisamente a su logística del día de ayer en la marcha, porque de verdad que fueron varios kilómetros los que recorrieron. Y incluso también pedirle a usted de qué manera se preparó o si hubo alguna preparación especial para el recorrido de la marcha de ayer. Pues yo cuando puedo… Y eso es lo que recomiendo. Camino. Hay que hacer ejercicio. Porque eso lo mantiene a uno bien, en forma. No dejarse. A veces duele el cuerpo por el trabajo, por la edad, pero es cuando más hay que echarse para adelante y ejercitarse para poder estar bien. Los médicos recomiendan hacer, le llaman cardio, esfuerzo, subir, claro, con cuidado. A veces lo suben a uno a una banda, le toman aquí la presión y le van metiendo. Cada vez más. Y ahí le miden a uno cómo está el corazón. Pero la mejor recomendación es hacer ejercicio, caminar lo más que se pueda. Y eso no cuesta, se siente uno bien, porque sí tiene un efecto. Anímico. Cuando uno está haciendo ejercicio, siente uno bien. Entonces, y pues lo otro es la comida, cuidar la comida, que es muy sabrosa y parece que la que es más sabrosa, es la que daña más. ¿Se acuerdan cómo eran los frijoles antes? Con manteca. Bueno, fueron creando también, que a lo mejor tienes razón, no hace daño, y se fue cambiando por el aceite. Pero un frijol refrito con manteca, o un chicharrón, pero con carne, sí, o una
gordita, ya es, y una barbacha, unas carnitas, entonces sí, sí ya es algo especial. Ahorita voy. Bueno, quedó algo ahí, quedó la frase. Quiero hacer una denuncia, presidente. A ver. Es la primera vez que yo estoy aquí en esta conferencia. Mi nombre es María Martínez, soy periodista, directora de Péndulo Informativo en Aguascalientes. Tengo, bueno, una pregunta que hacerle en el aspecto periodístico. Y la otra, quiero hacer una denuncia que considero que es importante que llegue hasta esta tribuna por la connotación de la situación. Primero que nada, quisiera yo preguntarle a usted, porque es evidente que tiene usted un liderazgo nato. Se vio ayer en la marcha donde miles de gente se congregaron para estar cerca de usted. ¿Cómo le puede hacer o cuál es su proyecto, presidente, para que ese liderazgo continúe? Porque es evidente que usted es el líder moral de Morena, es el líder de esa cuarta transformación. O sea, tiene usted sus candidatos, ¿cómo pudiera hacerle para continuar eso? Porque es evidente que el liderazgo lo tiene usted. ¿Cómo hacerle? Sí, mire, ¿cómo? Ya hemos contribuido, estamos trabajando cada vez más, vamos a reforzar el trabajo en el tiempo que nos queda, se va a avanzar más, mucho más, y se va a dejar sentadas las bases de la transformación. Y también estoy muy satisfecho porque los que pueden relevarme, sustituirme de manera democrática, todos son muy buenos, todos son muy buenos. No somos iguales, porque los seres humanos pues no somos iguales, ni en la familia. Sí. Pero sí nos identificamos en el proyecto de los que tienen posibilidades de ser candidatos en nuestro movimiento, cualquiera de ellos garantiza la continuidad con cambio, cualquiera de ellos. Eso me tiene también muy contento. ¿No hay ninguno en especial? No, eso sí no. Los quiero a todos y somos amigos, hermanos, yo eso digo, mis hermanos y mi hermana. Y ¿quién va a decidir? La gente, entre todos. Y yo lo que voy a hacer es procurar que se mantenga la unidad. Salga quien salga en la encuesta, se tiene que apoyar. Cualquiera de los tres. Sí, porque no es la persona, no es el candidato, la candidata, es el proyecto. Muy bien. Quien apuesta a la división, pues ni tiene convicciones. O quien asumiera una postura de que no. Salí. Pero entonces,
utilizando cualquier argucia, cualquier pretexto. Digo, no hay democracia en Morena, es lo mismo. Yo no puedo soportar eso. Y se va. Pues yo, conociendo a la gente, yo creo que la gente le diría que te vaya bien. ¿Sí? ¿Pudiera ser el caso sigue de tu Ricardo camino? Monreal. Porque la gente no está solo por los candidatos, la gente está por el proyecto. Y no está de más que se hable de este tema para que nadie se confunda. Por eso es reglas claras. Que sea el pueblo el que decida. Y una vez que se haga la encuesta y salga el que esté mejor posicionado, ese o esa compañera, y apoyarlo. Y a esa y a ese compañero que salga, es al que yo voy a apoyar. No voy a irles a hacer campaña porque eso no me corresponde. Yo nada más me voy a pronunciar. Es decir, fue la gente, fue la mayoría, no hubo dedazo, fueron reglas claras y se acabó. Y espero que los que no salgan actúen de manera responsable y digan, vamos, adelante. Y el que salga o la que salga, que no sienta que no va a necesitar a nadie, porque de una vez también les digo, por experiencia, se requiere del apoyo de muchos. Una de las crisis o de los daños que causó el neoliberalismo es que no dejó cuadros, no se formaron cuadros para el servicio público, puro figurín corrupto. Entonces, se requieren verdaderos servidores públicos. Por eso me gustó lo de los jóvenes, gente que sienta que la política en contenido, en esencia, es un oficio profundamente humano y de la más alta jerarquía espiritual. Entonces, cualquiera va a poder sin problemas. ¿Por qué no va a ser igual? Puede ser mejor. Porque pues son momentos distintos. A mí me tocó una circunstancia, a ellos les va a tocar otra circunstancia. Y por eso es continuidad en el proyecto con cambio. Cambio de servidores públicos, cambios de estilos,
No necesariamente tiene que seguir la mañanera. Ellos pueden tener otro sistema, otra forma de comunicar, también eficaz, que no tarde tanto la mañanera, por ejemplo. Presidente, una última cosa que le quería comentar, le mencionaba yo de una denuncia que considero que es importante que usted conozca. El día de ayer usted mencionaba en su informe que México es un país de libertades en donde se ha privilegiado el respeto a la libertad de expresión. Usted mismo la ejerce aquí todos los días y la ejerce con plena libertad y justamente estoy aquí ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, en los estados no es así. En el estado de Aguascalientes es un estado muy pequeño, sin embargo, existen cacicazgos de esos que ustedes le llaman conservadores. Y en el caso particular del exgobernador Martín Orozco Sandoval, quiero hacer una denuncia pública porque yo estoy siendo criminalizada por él. Yo estoy haciendo una investigación en donde puse al descubierto vínculos del exgobernador con grupos delictivos y de funcionarios de la Fiscalía de Aguascalientes. Lo puse a disposición de la Fiscalía General de la República. El señor se dio cuenta que yo lo había denunciado y de inmediato fue y presentó una denuncia en mi contra en la FGR, en la Fiscalía para la Libertad de Expresión, aludiendo que se siente amenazado por mis investigaciones, aludiendo que se siente victimizado por mí. Lo más lamentable es que la Fiscalía de Periodistas le recibió la denuncia, siendo esta una fiscalía para investigar delitos cometidos contra periodistas. No concibo que le haya recibido una denuncia a un gobernador. La FGR abrió la carpeta de investigación, la determinó, no se declaró incompetente, la determinó un ejercicio de la acción penal, pues dicen que si bien es cierto, él está ejerciendo su libertad de expresión, lo cierto es que criminalizarme o pretenderme meter a la cárcel por una investigación periodística sería atentar contra mis derechos humanos. ¿Pero qué sucedió con esto? En una de las denuncias que yo presenté justamente en contra del exgobernador, me la remiten al estado de Aguascalientes, está en manos de la Fiscalía del Estado, que aún está en manos de Martín Orozco Sandoval, porque aún cuando cambió la administración con la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel, sigue estando bajo la tutela de la gente de Martín Orozco. Se me está criminalizando, se me están fabricando delitos, tengo un acoso impresionante por parte de agentes ministeriales. Esto yo ya lo venía denunciando. Nuestra compañera Frida Guerrero el 7 de marzo leyó aquí una carta que yo le envié a usted, consciente de que usted es un hombre sensible, sobre todo tratándose de temas de mujeres, tratándose de temas de libertades. Usted es un férreo defensor de las libertades, señor presidente. Yo en este momento estoy siendo sujeta a procesos penales por denuncias de delitos que no cometí, solamente por atreverme a investigar como periodista y como ciudadana responsable, ponerle los elementos de mis investigaciones en la Fiscalía General de la República para que se investiguen. Pero, sin embargo, en Aguascalientes las cosas no son como aquí. Allá, todo lo que pasa allá, aquí no se escucha. Vivimos en un estado muy pequeñito, donde el control del Estado todavía lo tiene el exgobernador en connivencia con el crimen organizado. No es posible que después de que yo haya hecho públicas domicilios, nombres y ubicaciones de gente que está vinculada con la delincuencia y que opera en el Estado de Aguascalientes, no los hayan molestado ni con el pétalo ni de un citatorio y yo esté siendo perseguida por estas personas. El mecanismo de protección a periodistas tiene esta información y, sin embargo, lejos, muy lejos, de verdad, de proteger mi seguridad, estoy sumergida en una burocracia impresionante. Ahora mismo estoy aquí en la Ciudad de México porque tengo que estar huyendo literalmente de mi estado, donde estoy siendo perseguida por la Fiscalía del Estado y por grupos criminales. Para mí es importante que esto se sepa, porque no puede ser que en provincia vivamos en ese terror. No puede ser que aquellos que nos atrevamos a denunciar seamos objeto de este tipo de violaciones a nuestras garantías fundamentales. Es todo, señor. Muchas gracias. Mira, platica con Jesús ahora, para que se vea qué caminos se pueden tomar. Se ponen de acuerdo también Alejandro Encinas por Derechos Humanos y tengo entendido que cuando se trata de derechos humanos sí tiene
facultades la Fiscalía General de la República para atraer casos relacionados con violaciones de derechos humanos, de modo que no se descarte también esa posibilidad, porque hay veces, no estoy juzgando, hay veces que no se confía en las fiscalías estatales, por eso, entonces, en esos casos y cuando se demuestra que hay violación de derechos humanos, la Fiscalía General puede atraer el caso y eso puede ser una opción, una alternativa, pero platiquen ahora. Sí. Ya, nos vamos. No va a haber frijol con manteca. No. ¿Cómo? Sí, 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 es una detención importante. Bueno, nos vemos.